Pero sí que es cierto, Paula, que si lo único que ven es que no sales nunca y cada vez que tal te ven con el ordenador, pues lo que van a tener en su cabeza todo el rato es no sale y se pasa todo el día con el ordenador. Ya, Paula, pero eso es lo que tú ves. Repito, es lo que tú ves. Una cosa es lo que tú percibes y otra cosa es lo que percibe el resto. O sea, tu punto de vista aquí, y lo siento porque suene feo, pero es la verdad, y cualquier persona que esté escuchando esto y se ponga en el punto de vista de un padre o una madre, va a decir lo mismo. El punto de vista de un hijo muchas veces no importa. Debería importar, pero no importa. Y si una madre o un padre ve eso, que siempre que se gira está ahí, le da igual lo que está haciendo en el ordenador y le da igual que se acaba de poner 5 minutos porque acaba de llegar realmente. Ese punto le da igual. Ya. Y eso es una puta mierda también. Pero repito, con eso ya pierdes un poco la mentalidad de se pasa todo el día en casa. Que solo sale para gilipolleces, pero sale. Hazme caso, hay una gran diferencia. O sea, pero que tú haz lo que quieras y lo que veas. Yo te digo el punto de vista que he aprendido a lo largo de los años. Si lo quieres llevar en práctica, hazlo. Y si no, pues no. O sea, a mí me da igual. Se lo digo por ti. Está lejos ni nada el puto trabajo, ¿no? Bueno, claro, porque es exactamente en el mismo sitio, ¿verdad? ¡Hostia puta! Vale. Hago la comprensión lectora.
¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! A ver cómo hago esto. De ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Pues a tomar por culo. Hemos venido a morir prácticamente, ¿no? Pues que así sea. Putada, tío. Vaya puta mierda. Ah, qué... qué putada, tío. Eso sí, vaya puta masacre que me he marcado en un momento. Vaya puta masacre. Vaya puta masacre que me... Hostia. Pues me he quedado tranquilo, ¿eh? Me he quedado bastante tranquilo, ¿eh? Uf. Hasta ha dado como gustito, ¿no?
¿Qué pasó? Pues estaba haciendo un trabajo. La carreta voló. Yo volé de la carreta. Vino una horda. Antes la diñé porque me mató un NPC. Así que ya no tenía nada. Y dije, hemos venido aquí a luchar. Y no puedo girar la cámara, pero dejémoslo en que he hecho una matanza. Solo quedaban esos tres Zetas vivos. Y no te haces a la idea de lo tranquilo que me he quedado, ¿eh? Eso sí, me cago en Dios. Última vez que hago esos trabajos, ¿eh? No me han terminado. Buah, me han dejado mal sabor de boca, ¿eh? Me han dejado muy mal sabor de boca. Te lo juro. O sea, la inclusión de NPCs no me gusta nada. Te lo juro, nada. De NPCs humanos, ¿eh? Que ha sido por lo que he perdido la pistola. Sí, porque ¿te acuerdas que? Bueno, dejamos. No te lo puedo comentar. Pero dejémoslo en que hay unas misiones que no tiene puto sentido que aparezcan personas. Han aparecido como 7 o 8 personas. Me han matado, lógicamente. Y me he quedado sin nada. Me quedo con una cara de cateto. Que fuera coñas, me ha dejado un mal sabor de boca, o sea. Estaba súper contento con mis cosas, con mi no sé qué, con mi no sé cuánto, y de repente pasa eso y ya sé cómo. Bueno.
Porque iba a hacer lo de ahorrar para pillar un mejor almacén, que también estaba ahí un poco mosca con el tema del almacén. Y he palmado y claro, como no podía guardar nada en el almacén, pues lo he perdido todo. Yo al menos un rollo taquilla lo veo como muy básico, ¿no? ¿O soy yo el único que lo ve? Rollo, no te estoy diciendo que sea una taquilla infinita, ¿no? Pero que puedas guardar 500 cositas en un inicio y a partir de ahí te vayan cobrando. Porque si no, literal, o sea, yo ahora mismo es como si acabase de empezar ahora en el servidor. De hecho, tengo menos incluso. No sé. Y digo que la inclusión de los NPCs no es justa, porque mientras que tú tienes el fallo humano, los NPCs no tienen el fallo humano. O sea, los NPCs te apuntan siempre al pecho y siempre te van a dar en el pecho. Porque están programados así en el juego base, o sea, básicamente. Los NPCs en modo fácil te disparan por debajo de la cadera, los NPCs en normal te disparan al pecho y los NPCs en difícil te disparan por encima del pecho, con probabilidad de que te den en la cabeza. Es que esto ya me ha dejado mal cuerpo para toda la tarde y acabamos de empezar prácticamente, tío. Claro, y a ver, que yo imagino, yo qué sé, por ejemplo, esto. Necesitas un hacha. Picar roca. Claro, para esto necesito un pico. Pero para eso necesitas farmear cantidades ingentes de... ¡Adivina! Cosas que salen de la roca y cosas que salen del árbol.
¡Lo tendrá! No, 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 tampoco echemos mierda por tener. Lo tendrá. Pero para mí no tiene sentido. Para mí, repito, para mí, como jugador. O sea, por favor. Para mí, como usuario... Sí, pero no 60 de madera, que... O sea, que yo estoy luchando para hacerme un arco de mierda, o sea, que son 8. Recuerda que tengo 7. Sí, yo tenía 3 o 4 hasta que palmé. Es un puto sedno, vamos. Coño. Te rajo la garganta ahora mismo. Sardinilla, por favor, tira. Pues eso, la gran mayoría de cosas es que son un montón de cositas que me chocan mucho. Por ejemplo, yo quería hacer un personaje cazador, ¿vale? Porque me gusta la caza en este juego. No sirve de nada. O sea, el lore de este personaje en este servidor no vale de nada. Porque da igual lo que caces, siempre te da 0,01 y 1 de carne o 2 de carne. Que eso, en una economía que tengo que básicamente cazar 25 animales yendo para allá, volviendo, yendo para allá, volviendo, yendo para allá, volviendo todo el rato. Pues no sé. Un poco de feedback, porque no sé si es que soy yo el único que piensa esto o tal.
O sea, quiero un poco de opinión también, por favor. Si no, parece que estoy hablando con la pared y para hablar con la pared, hablo con la pared. La verdad. Que justamente estoy sacando este tema para que se me dé un poco el lo que se piensa. Pero es que eso se tiene que ser bueno. Es que sea complicado sobrevivir en un apocalipsis zombie es bueno. Pero es que no es complicado. Es que me están metiendo economía en un mundo que no tiene que existir la economía. Claro, pero es que eso no... No sé. Es que no sé, tío. Sí. O sea, que muy guapo lo de los zombies, muy guapo el no sé qué, muy guapo el no sé cuál, pero tío... ¿De qué te sirve tener todo esto si luego en las tiendas